hace 8 años que estamos con esto, con los chicos del barrio de distintas edades, de 5 hasta 30, 34 años. La mayoría son chicos que trabajan, chicas que son mamá también. Y bueno, nos dedicamos a esto porque la mayoría de los chicos son de muy bajos recursos y es una manera de tenerlos, incentivarlos y tenerlos que tengan una actividad durante enero y febrero, que son los recesos escolares. Y bueno, en todos 8 años hemos representado en varios lugares de la provincia de Tucumán, como ser Colombre, Bellavista, Lule, el Naranjito, donde cual en Colombre ganamos la reina provincial de los corsos, y acá en Tafí Viejo estamos en el tercer lugar de mejor comparsa. Sí, soy el coreógrafo de hará 2 años que me han dado el lugar la coordinadora para que te seleccione los temas y lo haga los pasos, la coreografía, y bueno, me inspiro a través del ritmo, digamos, me dejo llevar por la música. Y bueno, y una coreografía lleva su tiempo, pero bueno, con muchas fuerzas, ganas y pila, uno lo saca adelante. Y más haciendo fáciles para que los chicos lo puedan sacar a tiempo y puedan coordinar los pasos. Me gusta bailar desde los 5 años, sí, toda la vida me ha gustado bailar. Siempre no tengo vergüenza, o sea, me gusta hacer esto y voy a hacer esto. Desde que era chiquita siempre me gustó bailar y bueno, es algo que realmente es un hobby que me gusta. Siento, digamos, todo lo que ensayé, digamos, o sea, todo el sacrificio que hice para poder ensayar por el tema de mi trabajo, de todo eso, trato de dar lo mejor para que la gente lo disfrute y vea algo lindo. Qué malo que me gusta de la comparsa, que somos unidos, que no hay diferencia para nada. Como en todos lados siempre hay un mínimo problema, pero siempre lo solucionamos y la seguimos adelante y la luchamos día a día, que es lo más importante, lucharla entre todos y sacarla adelante la comparsa y dejarla lo que más alto podamos. Que todos los chicos son amigables, te comparten cosas, y si no podés bordar tu traje, ellos te ayudan. Son muy amigos todos. Y sí, esa es la ilusión de todo, pero lo mejor es que los chicos se diviertan y demuestren lo que saben hacer y lo que les gusta hacer, así que vamos a todo, digamos. Aparte de ganar y a pasarla bien.